So, good afternoon to everyone. So today I'm recording this class. Vamos a ver la unidad 12. La unidad 12 que tenemos, It's a Long Story. Vamos a ver esta clase que está grabada de esta unidad que corresponde a los contenidos de esta semana para poder ir adelantando un poquito. ¿Sí? Tenemos Chill Stories. We are going to Chill Stories. And also we are going to discuss recent activities, right? Vamos en esta unidad a contar historias, cuentos. And also we are going to discuss recent activities, yeah? So here we have the snapshot. True stories of incredible coincidences. What do we have here? One day, the American novelist in Paris was in a bookstore in Paris, and she saw an old used copy of one of her favorite childhood books. When she opened it, she saw on the first page, Anne Parrish, 209 Weber Street, Colorado Springs. It was Anne's own book. Yeah, este era el propio libro de Anne. What happened here? A 10-year-old girl named Laura Buxton released a bunch of balloons into the air. She attached a note to the balloons that asked the person who found it to write back to her. A couple of weeks later, she received a reply. It was from another 10-year-old girl, also named Laura Buxton, who lived 150 miles away. Y entonces, estas dos historias son de unas coincidencias increíbles, ¿no es cierto? The first one, la primera que tenemos de Anne Parrish, esta novelista americana, que escribió un libro. Y cuando ella, después de muchos años, fue a una librería, encontró su propio libro allá. And the second one, here we have the 10-year-old girl named Laura Buxton. Laura Buxton lanzó un manojo, puede decir, de globos al aire, en el cual le adjuntaba una notita, ¿sí? Que decía que la persona que le lo encuentre a los globos, los venga, pues lo escriba de regreso a ella. Increíblemente, what happened? Un par de semanas después, una niña que también se llamaba como ella, Laura Buxton, que igual tenía 10 años, le respondió. That's true. Which of these stories do you think is more amazing? ¿Cuál de esas dos historias usted piensa que es más asombrosa? ¿Y cuál es la más difícil de creer? Have you ever had an experience that is hard to believe? ¿Alguna vez han tenido una experiencia que es difícil de creer? Ok, when we see again, cuando nos veamos nuevamente, each other, I think on January 7, I think, el 7 de enero, ustedes me van a contar, de llegar, me van a contar una experiencia que ustedes hayan tenido que es difícil de creer. Do you know of anyone who has? What happened? Y si no, vamos a ver si alguien más lo ha tenido y qué sucedió. ¿Ya? So here we have perspectives. What next? Listen to what happened to these people. Share the things that have happened to you. Y vamos a poner un visto en las cosas que nos han sucedido. ¿Ya? So let's listen. Vamos a escuchar. Por ejemplo, the first one. What does it say? I was having lunch when I spilled a cup of coffee on my clothes. Estaba almorzando, pero de repente me derramé una taza de café en mi ropa. Si ustedes han experimentado eso, pues, put a check, le ponen un stick. So let's listen, please. Unit 12. It's a long story. Page 78. Exercise 2. Perspectives. What next? Part A. Listen to what happened to these people. Check the things that have happened to you. I was having lunch when I spilled a cup of coffee on my clothes. I was driving to the airport to pick up a friend, but I got a flat tire. I was studying for an important test when the lights went out. While I was walking down the street, I found a wallet with lots of money. I was traveling in another country when I met an old school friend. I was getting off a bus when I slipped and fell on the sidewalk. While I was shopping one day, a celebrity walked into the store. Yeah, okay. So if you have experienced any of these things, please put a check. Le ponen un visto. For example, the second one. I was driving to the airport to pick up a friend, but I got a flat tire. Sí, estaba manejando en el aeropuerto, pero se me ponchó una llanta.
I was studying for an important test when the lights went out. Estaba estudiando para un examen muy importante. When suddenly, cuando de repente se fue la luz, right? If you have experienced that, please put a check. Si han experimentado eso, le ponen un vistito, right? Let's see. The next one. I was traveling in another country when I met an old school friend. Estaba viajando a otro país cuando encontré a un viejo amigo. Another, I was getting off a bus when I slipped and fell on the sidewalk. Estaban bajándose del bus cuando de repente resbalaron y cayeron en la vereda. While I was shopping one day, a celebrity walked into the store. Mientras ustedes estaban de shopping un día, una celebridad entró a la tienda donde ustedes estaban comprando, ¿ya? Yeah. If you have experienced that, please put a check, ponen un vistito. Now here, the next part, it is the grammar focus, past continuous versus past simple. So, we are going to use here these two tenses, but we are going to see, we are going to study, when we are going to use each one of them. ¿Cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos, right? So, let's see here. Voy a dejar de presentar esto para poder continuar con la presentación de las siguientes diapositivas. Let me see. Yeah? Okay, that's it. So, let me see. First of all, here we are going to remember. First of all, okay, so today we are going to start the past simple versus the past continuous. Yeah? Remember that the past simple, we add ID to the verbs, ED, but some of them are irregular, so you need to be careful about it, yeah? In the past continuous, el pasado continuo es un verbo to be en pasado más un verbo de acción en ING, right? So let's move to the next part, yeah? So here we are going to see, when we are going to use the past simple, ¿cuándo vamos a utilizar el pasado simple? We are going to use the past simple for finished actions in the past. Vamos a utilizar el pasado simple para acciones que han finalizado en el pasado. Sí, algo, una acción que inició en el pasado y ya terminó, ¿sí? Ya no está más desarrollándose, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, when you bought, ¿cuándo usted se fue a ver una película? Sí, el viernes pasado. Entonces, la acción inició en el pasado y ya terminó. Por ejemplo, what has he said here? Yesterday, I went to the cinema with my friends. As you can see here we have this expression, tenemos acá esta expresión yesterday, ¿no es cierto? Tenemos la expresión yesterday. Y aquí, para acá, ya tenemos la oración normal, que es I went to the cinema with my friends, ¿sí? I went to the cinema with my friends. Y toda esta oración que he tachado, le voy a borrar, tachado, as well as, ya, toda esta oración que yo la he tachado, what happened here? ¿Qué sucede acá? Está en pasado, porque tenemos acá el sujeto, el verbo en pasado que es when, y el resto de complemento. Sí, eso se forma en pasado. Sí, ¿cuándo fui al cinema? Ayer. Ayer fui y ya se acabó el taxi. ¿Ya? What time did you arrive home? ¿A qué hora usted llegó a casa? So here we are talking about time. Estamos hablando acá de tiempo, de hora. ¿Ya? Entonces usted llegó a la casa anoche a las 10 de la noche, se me ocurre. So this action, esta acción inició a esa hora de ir a la casa y terminó cuando se llegó en no more. ¿Ya? And so here we have, I didn't pass my English test last term. No pasé mi examen de inglés, mi último examen de inglés. Entonces, la acción de rendir el examen inició, terminó. So you haven't passed this yet. No ha pasado este examen ahora. Yeah, so let's continue here. Ya, entonces esto igual tenemos que ir anotando en la carpetita, no se olviden. De estos videos tenemos que ir anotando la gramática en la carpetita. Ya, so don't forget it. Pasado, acciones que iniciaron en el pasado y culminaron también. And here we have some time expressions, algunas expresiones de tiempo. Yesterday, 1990, could be in 2010, whatever. Then, ¿qué significa entonces? When, cuando, for example, when I was 5 years old, cuando tenía 5 años. So, this time is already past. Last month, last week, mes pasado, la semana pasada. Last summer, 3 days ago, hace 3 días.
Some time ago, algún tiempo atrás, a week ago, ¿sí? Hace una semana. So those are these time expressions that we can use in order to identify the past simple, right? Let's continue, please, with the next one. Use of past continuous. El uso del pasado continuo. So what we are going to do here? We are going to use past continuous for actions that for actions happening in the past. Para acciones que sucedieron en el pasado. Or the actions that were in progress in the past. Las acciones que estuvieron en progreso, pero en el pasado. ¿Ya? Entonces, as you can see here this line, como podemos ver esta línea de acá, ¿no es cierto? Todo eso es el pasado. Y acá tenemos la acción que estuvo desarrollándose durante todo este tiempo. ¿Ya? That's it. For example, here we have, we were watching TV with some friends. Estuvimos viendo televisión con algunos amigos. So, we were watching TV. Estuvimos viendo televisión con algunos amigos. Esta acción de estar viendo televisión quizá duró unas 4 horas ayer. Entonces, inició en una hora predeterminada y terminó después de 4 horas. So, these actions were in progress, but in the past. Estuvieron en progreso, pero en el pasado. ¿Ya? I wasn't studying English. Yo durante todo ese tiempo, durante toda la tarde, no estuve estudiando inglés. So, what is important here? The past continuous, el pasado continuo, no nos olvidemos. Tenemos sujeto, en este caso we, un verbo to be en pasado. ¿Cuáles son las dos formas del verbo to be en pasado? Was y were. En este caso, were funciona para el plural. You were, they were, we were. Y también tenemos el was que está acá debajo. Y este was funciona como I was, he was, she was, it was, ¿sí? Para la primera persona y las personas, y acá las terceras personas. Yep. What were you doing yesterday morning? ¿Qué estuviste haciendo ayer por la mañana? Entonces, me está preguntando ayer por la mañana. ¿Qué es la mañana? Desde las 8 hasta las 12 del día, se me ocurre. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día. Ya, entonces copiemos esta gramática también. Remember, this grammar has to be in the book. Yeah. The past continuous is normally used with times and time expressions. ¿Sí? El pasado continuo acá, una característica es que normalmente se lo utiliza con tiempos y expresiones de tiempo. ¿Ya? That's it, lo tenemos con expresiones de tiempo. Por ejemplo, a las 10 esta mañana, ayer a las 9, something like this. Ajá, entonces tenemos que ver eso de ella. Sí, cuando tengamos hora es más seguro que es un pasado continuo. Copiémosle acá también, por favor. Copiénle todo eso. Ok, now we are going to continue. Ahora vamos a continuar. Vamos a ver cómo tenemos que utilizar los dos tiempos juntos, es decir, el pasado simple y el pasado continuo, ¿ya? First of all, here, primero vamos a ver acá. ¿Cuándo podemos o cómo podemos utilizar dos o más verbos en el pasado simple? Dos o más acciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? One action follows the other action. ¿Ya? Una acción sigue a la otra acción. Por ejemplo, acá tengo tres acciones. Got up, brush, and hat. ¿Ya? Got up, brush, and hat. Entonces, esas tres acciones. Got up, de. What is the meaning of got up? ¿Qué significa got up? Levantarse, brush, cepillarse, had, tener. Entonces, todas esas tres acciones sucedieron ayer, se me ocurre. So, what happened here? Yesterday morning. ¿Qué pasó ayer por la mañana? I got up, me levanté. Luego de haberme levantado, I brushed my teeth. Luego de haberme levantado, cepillado mis dientes, I had breakfast, desayuné. So, what happened here? Entonces, ¿qué sucede acá? Que estas tres acciones suceden. Primero la una, luego la otra y luego la otra. Primero tiene que suceder una, terminar una para que pueda continuar la siguiente, and so on, ¿sí? Entonces, en el pasado simple, cuando tenemos dos o más verbos, la una acción sigue a la otra y a la otra y a la otra. ¿Ya? That's it. ¿Copiaron esto también? Y cuando tenemos dos o más verbos en pasado continuo, what we are going to do here? ¿Qué vamos a hacer acá?
Estas acciones suceden al mismo tiempo, suceden al mismo tiempo. For example, was watching, was listening, was doing. ¿Sí? Estaba viendo la televisión, estaba escuchando y estaba haciendo. Y son, what happened? Estas tres acciones sucedieron exactamente al mismo tiempo. No por la misma persona, no fueron desarrolladas por la misma persona, pero sucedieron al mismo tiempo. Look at this. Miramos este ejemplo. Last night, anoche, while my father was watching the TV, mientras mi papá miraba la televisión, my sister was listening to the radio, mi hermana estaba escuchando la radio, and I was doing my homework in my bedroom. Yo estaba haciendo mi tarea en mi dormitorio. So what happened here? Entonces, ¿qué sucedió acá? Estas tres acciones estaban siendo desarrolladas al mismo tiempo. Estar viendo la televisión, estar escuchando y estar haciendo la tarea. Sí, fueron desarrolladas al mismo tiempo, pero por diferentes personas. That's it. Okay. Okay, so here we have, cuando tenemos dos o más verbos en pasado con simple y pasado continuo. ¿Qué pasa? La acción expresada por pasado simple interrumpe a la acción expresada en pasado continuo. Por ejemplo, miremos estas dos flechitas que tengo acá. La que tenemos acá de color azul va a ser el pasado simple. Y la que tenemos de color rojo va a ser el pasado continuo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que el pasado simple, es decir, la flechita azul va a interrumpir a la acción en pasado continuo. So, look at this example. ¿Qué tenemos acá? Este ejemplo. While, mientras, I was driving to work. Mientras yo estaba manejando al trabajo, ok, entonces yo salí de mi casa, empecé a conducir hacia mi trabajo, estaba manejando al trabajo. Suddenly, de repente se me ocurre, I had an accident. Tengo un accidente. Entonces, acá como podemos ver, I had an accident. ¿Ya? I had an accident es la oración en pasado simple. As it is in past. Ya, como está en pasado, me interrumpe a la acción que yo estaba haciendo en pasado continuo, a la acción que estaba en progreso. Sí, ¿cuál es la acción en progreso? Porque yo estaba manejando. Como yo estaba manejando, iba manejando, iba manejando por la vía, de repente tuve un accidente, ok, ya no pude seguir manejando. Ahí me paré, ahí tuve que pararme a arreglar el asunto del accidente, whatever. That's it. Entonces, esa acción que está en pasado simple, acá en accidente, me interrumpió a la que tengo acá, que está en pasado continuo, right? I was having a shower when the phone rang. Estaba duchándome o bañándome cuando el teléfono sonó. Entonces, yo, ok, estaba bien, me metí a la ducha, me empecé a ducharme, a bañarme. Suddenly, de repente el teléfono suena con tanta insistencia, que ok, tengo que dejar de bañarme, salir de la ducha e ir a contestar. Entonces, eso que el teléfono empezó a timbrar, a sonar, interrumpió la acción de estarme bañando. ¿Ya? Ok, so here we have a question as well that says, what were you doing when I called you last night? ¿Qué estabas haciendo cuando te llamé anoche? So, what happened here? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo estaba, I don't know what we were doing, no sé qué estábamos haciendo, pero de repente me entró una llamada. Let's suppose I was making dinner, right? Estaba haciendo la merienda, entonces estaba preparando la merienda, whatever. Me llamaron, tuve que dejar de hacer la merienda, contestar la llamada, hablar, whatever. Entonces, no nos olvidemos que la oración que está en pasado simple, ¿cómo identifico que es en pasado? Porque aquí tenemos sujeto y el verbo de acción en pasado, nada más. Mientras tanto, que el pasado continuo tiene sujeto, verbo to be en pasado y verbo de acción en ING. I was driving, I was having, whatever. ¿Sí? Entonces, la acción en pasado simple, como I had an accident, the phone rang, I called you, esa va a interrumpir la acción que ustedes estaban haciendo. ¿Sí? That's it. Ok. Copy, please. Eso también vamos a copiar. Recuerden que como es video, ustedes pueden irle poniendo pausa al video para que copien y puedan ir continuando. Finalmente acá tenemos esto, la palabra while en when, ¿sí? La palabra while, cuando ustedes vean la palabra while, significa que luego de esta palabra siempre va a ir un pasado continuo. ¿Cómo se forma un pasado continuo? Sujeto, más verbo to be, was, or were,
más un verbo de acción con ing. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? While y when lo vamos a utilizar cuando cuando veamos when, significa que lo que sigue es un pasado simple. Lucari, miremos acá, que dice while I was driving, ¿sí? Mientras estaba manejando. Ya, no podemos decir mientras tuve un accidente, no, es mientras estaba manejando. When the phone rang, cuando el teléfono sonó. I was having a shower, estaba duchando, mi teléfono rang cuando el teléfono sonó. Ya, entonces, while para pasado continuo, when para pasado simple. That's it. Ok, entonces copian todo esto. And we are gonna continue with the book. Vamos a compartir por acá y vamos a compartir acá, ¿ya? Entonces, una vez que ya vemos la gramática, podemos verla las veces que sean necesarias y irán poniendo pausa y todo. Entonces, acá, ¿qué vamos a completar? Vamos a completar estas oraciones y luego comparar el... Ay, sorry, no he compartido la pantalla. So sorry. Ok, vamos a ver estas oraciones de aquí, está aquí, está en la página 79, y vamos a ir completando estas oraciones. Así que tenemos acá, text, y aquí tenemos while, drive. Entonces, estos verbos de aquí los vamos a ir poniendo acá. Puede ser en pasado, o puede ser en pasado continuo, ¿sí? Tienen que ir viendo. Por ejemplo, aquí en la 2 tengo while, y acá tengo cook. ¿Qué era while? ¿Con presente? Continuo, entonces, ¿qué sería? While I was cooking dinner last night, a friend called, amigo me llamó, and I burned, y me quemé, something like this, ¿sí? Y tenemos que ir analizando y viendo si va en pasado simple o en pasado continuo, ¿sí? Entonces, ustedes van a ir llenando toda esta parte de aquí. Aquí también que dice completar estas oraciones con información acerca de usted. Va a ir utilizando el pasado simple o pasado continuo. Entonces, comentamos acá, por ejemplo, que dice, I was taking a selfie when. Me estaba tomando una selfie cuando. Puede ser cuando resbalé y caí, something like that. ¿Sí? Y van a completar todo esto de la 1 a la 6. Pueden hacerlo aquí mismo para que no lo hagan en la autotécnica. ¿Ya? Eso completan acá en el libro. Let's move to the next page. Vamos a la siguiente página de acá. ¿Qué tenemos acá? Listening. How did it all begin? ¿Cómo inició todo? ¿Cómo inició todo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una historia de un hombre muy exitoso, un empresario muy exitoso que es el dueño de Facebook, que se llama Mark Zuckerberg. So, we are going to listen to this story about this successful inventor. And we are going to put the sentences in the correct order. Y vamos a poner estas oraciones en el orden correcto. Ajá, por ejemplo, aquí tenemos Mark Zuckerberg está writing, es decir, la 1. Vamos a suponer que esta de acá sea la 2. Le ponemos la 2, whatever. Y así vamos ordenando. Ya, entonces vamos a poner, voy a poner el listening. Igual ustedes pueden repetirlo las veces que ustedes deseen, que sea necesario. Page 80, exercise 4, listening. How did it all begin? Part A. Listen to this story about a successful inventor. Put the sentences into the correct order from 1 to 8. Around 15 years ago, Mark Zuckerberg was a normal high school student. He was living in a quiet town in New York. Today, he is the founder and CEO of Facebook, the world's most popular social networking site. So, how did it all begin? When Zuckerberg was only 10 years old, he was already writing computer programs. His father taught him how to program computers, and he loved it. A couple of years later, he wrote his very own messenger program. His program, ZuckNet, connected the computers in his home to the computers in his father's office. While he was studying in high school, he developed a computer program that looked at people's favorite music and recommended new music. Microsoft wanted to buy the program, but Zuckerberg did not accept the offer. In 2002, he entered Harvard University. One night, while he was playing on his computer, he invented a program called FaceMash. FaceMash compared pictures of Harvard students. The program was a success, but the university shut down the site a couple of days later. Many people at Harvard now knew who Zuckerberg was.
Three classmates asked for his help to develop a social networking site for Harvard students. While he was working on that site, he got the idea for Facebook. At first, Facebook was only for Harvard students, but soon people from other universities were using it. Zuckerberg wanted more people to use Facebook, but he needed more money. His friends were also interested in Facebook. Coincidentally, they had the money he needed to create the site. They invested in the site, and Facebook expanded so that anyone who was 13 or older could use it. Today, Mark Zuckerberg lives in California, where he is the chief executive of Facebook. Over 1 billion people use Facebook today, and Zuckerberg is worth over $24 billion. Ok, good, that's it. Entonces, ahí tenemos que viendo cuál es uno, cuál es dos, again. Nuevamente, cuando nos veamos acá el 7, les reviso todo este libro, ¿no? Let's continue. Number 5, word power. What happened? What happened? ¿Qué sucedió? So here we are going to use some adverbs in order to tell stories, right? Algunos adverbios para decir, contar historias. To emphasize that something is interesting about to happen. Ya. Pues aquí tenemos coincidentally, que significa coincidentalmente, fortunately, afortunadamente, luckily, por suerte, ¿no es cierto? Miraculously, ¿ya? Milagrosamente, sadly, tristemente, strangely, extrañamente, suddenly, repentinamente, here we have surprisingly, ¿ya? Sorpresivamente, sorprendentemente, unexpectedly, inesperadamente, and unfortunately, ¿ya? Desafortunadamente. Todos estos de acá son adverbios que utilizamos para decir historias, ¿sí? Para nosotros querer enfatizar o decir cuando algo va a suceder, ¿sí? Cuando algo bueno o malo va a suceder. Once you know the meaning, ahora que ya sabemos los significados, vamos a poner P a los que son positivos, en los que son negativos, por ejemplo, unfortunately, desafortunadamente. O which could be either, o cual puede ser cualquiera de los dos. Tanto positivo o negativo, le ponemos la E. ¿Ya? That's it. Then, luego, una vez que ustedes hayan puesto acá, en la carpetita van a contar una historia utilizando al menos 4 de ellos. Pueden ser los positivos, los negativos, mínimo 4, ¿sí? Por ejemplo, estaba en una fiesta, suddenly, de repente, the lights went out, de repente la luz se fue, and surprisingly, then came out, luego vino, something like this. Something like this, ¿sí? Entonces, ustedes van a contar una historia utilizando estos adverbios de acá, ¿ya? Writing, what's your story, ¿sí? Entonces, ustedes van a escribir su historia. Esta es la misma actividad, en una hojita de carpeta. La escriben ahí, debajito de la gramática que están anotando. So, conversation, what have you been doing? ¿Qué has estado haciendo? We are going to listen a conversation between Steve and Luisa. Vamos a escuchar una conversación entre Steve y Luisa. Then we are going to analyze and see what they are talking about. Page 81, exercise 7, conversation. What have you been doing? Part A, listen and practice. Hey, Luisa, I haven't seen you in ages. What have you been doing lately? I haven't been going out much. I've been working 2 jobs for the last 6 months. How come? I'm saving up money for a trip to Morocco. Well, that's exciting. Yeah, it is. What about you? Well, I've only been spending money. I've been trying to become an actor. I've been taking courses and going to a lot of auditions. Really? How long have you been trying? Since I graduated. But I haven't had any luck yet. No one recognizes my talent. Okay, that's it. So here we have, hey, Luisa, I haven't seen you in ages. No te he visto en años. What have you been doing lately? ¿Qué has estado haciendo últimamente? ¿Qué nos dice acá? I haven't been going out much. No he salido mucho. What happened here? I've been working 2 jobs for the last 6 months.
I have been working two jobs for the last 6 months. How come? ¿Cómo así? I'm saving up money for a trip to Morocco. Estoy guardando dinero para un viaje a Morocco. Well, that's exciting. Eso es emocionante. Yeah, it is. What about you? ¿Qué hay de ti? Well, I've only been spending money. Solo he estado gastando dinero. I've been trying to become a doctor. Estaba intentando de llegar a ser un actor. An actor, sorry. I've been taking courses and going to a lot of auditions. ¿Sí? Se ha tomado muchos cursos y ha ido a muchas audiciones. Really? How long have you been trying? ¿Por cuánto tiempo has estado intentando? Since I graduated. Desde que me gradué. But I haven't had any luck yet. Pero no he tenido suerte aún. No one recognizes my talent. Recognizes my talent. Nadie reconoce mi talento. So what happened here? Entonces, ¿qué tenemos acá? Grammar, focus. ¿Ya? Present perfect continuous. El presente perfecto continuo. ¿Qué vamos a tener acá? Entonces, nuevamente vamos a ver una presentación de PowerPoint para ver esta gramática de acá. Let me see, please. Ya. So, in this PowerPoint presentation, en esta presentación de PowerPoint, tenemos acá el presente perfecto. So, it is applied to show that something is starting in the past. And has continued up until now, ¿sí? Algo que ha iniciado, una acción que inició en el pasado, pero ha continuado hasta ahora. The main structure, la estructura principal, is subject, have or has, más being, más el verbo en ing, más cualquier complemento, ¿sí? Entonces, no se olvide, have or has. Have, I have, you have, we have, they have. Has, you, sorry, he, she, it. ¿Ya? Esto tenemos con has. So here we have the uses, acá tenemos los usos, yeah? We are going to use it to describe very recently finished actions, acciones que acaban de terminar, en las cuales nosotros aún podemos ver su resultado. For example, here we have, I have been reading a book. I just put it on the table, yeah? He estado leyendo un libro, acabo de ponerlo en la mesa. Oh, we've been working hard, we just go to the rest. ¿Ya? O hemos trabajado duro, acabamos de irnos a descansar. O they've been practicing, o ellos han estado practicando. I see them putting their instruments away. Los he visto poniendo o guardando sus instrumentos. So what happened here? Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos que tenemos una evidencia, ¿no es cierto? Sabemos que ellos han estado practicando. ¿Por qué? Porque los resultados aún pueden ser vistos, ¿sí? Acabamos de ver que ellos están guardando sus instrumentos. So what does it mean? Significa que ellos acaban de practicar. ¿Ya? Aquí tenemos algunas expresiones para estas acciones, para el presente perfecto continuo. For, since, lately, these days, recently, for a while, all day, this year, and how long. ¿Sí? All of these expressions are used with this present perfect continuous. ¿Sí? Entonces, acá tenemos también en este cuadrito pequeño las contracciones. For example, they have and why. You have you. He has his. She has his. It has its. We have we. They have their. That's it. Entonces, allá tenemos estas. Ya tenemos las contracciones. Ok, copiarán esta gramática. And also here we have for finished or continuing actions, para acciones que no han terminado o aún continúan. Estas acciones se iniciaron acá en el pasado, continúan en el presente, and maybe y posiblemente continúen en el futuro. So here we have you been exercising lately? ¿Has estado ejercitándote últimamente? It's a question. I have listening to Beethoven since I was a child. He estado escuchando a Beethoven desde que era un niño, ¿sí? Entonces, esta acción de escuchar a Beethoven inició en el pasado, continúa ahora en el presente y posiblemente continúe en el futuro. Y posiblemente en el futuro yo siga escuchando a Beethoven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Aquí nos aparecen estas dos expresiones, since y for. Since lo vamos a utilizar para expresar un punto específico en el pasado. Mientras tanto, que for vamos a utilizar
para expresar la duración de una actividad, de un evento, de una acción. ¿Sí? Entonces, acá tengo, so I have been waiting for an hour. Lo he estado esperando por una hora. Entonces, la acción de esperarla inició acá en el pasado, inició hace una hora. Ahora estamos ya, ha pasado una hora aquí en el presente, estoy, continúo esperando. Y posiblemente continúe esperándolo unos, qué sé yo, unos 10, 15 minutos más, something like this, ¿ya? So what happened here? No se olviden, since y for. ¿Y cuándo vamos? Igual anoten esta gramática de acá. But when we are going to use here. ¿Cuándo vamos a utilizar since y cuándo vamos a utilizar for? Since lo utilizamos cuando tenemos un punto específico en donde inicia una acción, un evento o un estado hasta ahora, ¿sí? Por ejemplo, miren acá. I have been listening to Beethoven since, desde que yo era una niña. Entonces, este evento inició cuando yo era una niña. Continúa hasta ahora y posiblemente continúe en el futuro, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos Camilo y Rosa, have been working since 1995. Camilo y Rosa han estado trabajando desde 1995. Sorry. So, the action, la acción de empezar a trabajar, ¿cuándo inició? En 1995. Estamos en el 2022 y ellos continúan trabajando y posiblemente continúen trabajando unos 20 años más. Bueno. ¿Ya? That's it. En for, ¿cuándo vamos a utilizar for? ¿Sí? For, cuando utilizamos o expresamos un periodo o duración de tiempo de una actividad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo acá? It is used for general periods of time. It is to express duration. ¿Ya? Es utilizado para expresar periodos generales de tiempo y utilizamos para expresar duración. Por ejemplo, Carlos has been traveling for 5 years. Carlos ha estado viajando por 5 años. Entonces, la acción de estar viajando dura 5 años. Posiblemente siga durando más, pero hasta el momento ha durado 5 años. ¿Sí? O podemos decir también, Carlos has been traveling since he was 5 years. O Carlos ha estado viajando desde que él tenía 5 años. Entonces, no nos olvidemos, since, que significa desde, es un punto específico en el tiempo. Por ejemplo, podemos decir since 2010, desde el 2010. Since high school, desde la escuela. Since I was 5 years, desde tenía 5 años, whatever. ¿Ya? That is the use. Acá tenemos las contracciones, as you know. I have, you have you, she has she's, he has his, it has it. Tenemos que ser muy cuidadosos en esto y ver en contexto para no confundirnos con she's, he's y this. ¿Ya? That's it. Ok. So, vamos a dejar de compartir esto y vamos a regresar al librito. Ok, we are going to work here. Vamos a trabajar acá en esta actividad. Vamos a completar estas conversaciones con el presente perfecto continuo. Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Complete these conversations. Como es una pregunta que inicio, el you, ¿cómo que va? ¿Have o has? Have, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pongo acá? Have you been, no nos olvidemos del been. El been es primordial, el been es estático, no se mueve. Have you been learning any new skills this year? Yes, I have. And something like this. I have been taking some art courses, whatever. ¿Sí? No se olviden seguir la gramática. Have o has. Más el been, este been de acá es esencial, eso sí, no puede moverse. Y luego sí, un verbo de acción con ing. ¿Ya? Vamos a hacer la actividad A, nada más de esta parte. Y vamos a continuar con la siguiente parte que tenemos acá. Pronunciation, contrastive stress in response, ¿sí? Contrastive stress, what is it about? ¿De qué se trata este contrastive stress? Okay, so here we have this contrastive stress in responses. What happened here? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una pregunta, ¿no es cierto? Y una respuesta, dos preguntas y dos respuestas. ¿Qué nos dice acá? Has your brother been studying German? No, I've been studying German. Have you been teaching French? No, I've been studying French. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué dice? Has your brother been studying German? ¿Ha estado tu hermano estudiando alemán? No, yo he estado estudiando alemán. Entonces, en el contraste, ¿qué dice aquí? Son dicen, ok, veamos acá. Your brother.
Entonces, no es mi hermano, soy yo. Entonces, aquí, en el yo, yo he estado es donde pongo yo mayor fuerza de voz. Así como acá. Have you been teaching French? No, I've been studying French. ¿Has estado enseñando francés? No, yo he estado estudiando. Entonces, donde está el contraste, donde se dice lo opuesto, es donde ponemos la mayor fuerza de voz. Let's listen, please. Page 82, exercise 9, pronunciation. Contrasted stress in responses. Part A, listen and practice. Notice how the stress changes to emphasize a contrast. Has your brother been studying German? No, I've been studying German. Have you been teaching French? No, I've been studying French. Okay, as you can see, como pudieron escuchar, listen, sorry, ahí está el contraste, ¿ya? Entonces ustedes en esta vieja, en la, I'm sorry, aquí en esta, en la parte B, tenemos una pregunta y una respuesta, y en la parte de acá, una pregunta y una respuesta. So what happened here? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a escuchar y vamos a ponerle un puntito así como este en el, perdón, vamos a leer y vamos a poner un puntito así como este en el contraste, ¿sí? El contraste siempre va a estar en la respuesta, en la parte B. Okay, so let's continue. Here we have. Okay, let's move to the next page. Vamos a la siguiente página. Y aquí tenemos reading. Skim the article. What is special about these musicians? How have they influenced other people? ¿Cómo han influenciado a otras personas? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a leer toda esta lectura, van a buscar todas las palabras que no conozcan, les reviso que hayan consultado vocabulario, y les voy a preguntar a ustedes de qué se trata esta lectura. Y de la misma manera, vamos a contestar la parte B y la parte C, ¿sí? La parte B que es, que tenemos acá, continue reviews, read and so, tenemos que leer el artículo y escoger la palabra correcta. ¿Sí? Y en la parte C que tenemos acá, answer these questions. ¿Ya? Tenemos que responder aquí al frente, nomás le respondemos todas estas preguntas. Hasta ahí está para la clase de este sábado que vamos a tener el paseo, este sábado 17. Tenemos que tener toda esta parte llena, por favor, del libro. Les reviso el libro lleno. Ok, hasta aquí nomás una. Thank you so much. Any question, let me know. Cualquier duda me hacen saber.